debemos rodear y seguir sembrando esos árboles para proteger algo que es nuestro, algo que es nuestra vida. Yo creo que si nosotros actuamos de la forma como a través de estos talleres y de estos encuentros se nos ha evidenciado, se nos ha hecho evidente que podemos hacerlo, pues vamos a lograr un producto similar al que estamos observando acá y que nos maravilla, creo que a todos. Pero mientras nosotros sigamos unos por un lado, separados, siempre buscando su interés particular como ha venido sucediendo hasta hoy en día, nuevamente esto se va a fragmentar y no va a ser más que un montón de partecitas ubicadas en diferentes lugares o en una caja por separado. Hemos demostrado que podemos hacer unidos todo lo que queramos, ¿cierto? Y creo que esta unión debemos mantenerla hasta el final. No debemos dejar que nadie que esté aparte de los que participamos en la senda, de los que sentimos el carnaval, de los que lo llevamos en el corazón, venga y decida por nosotros. No debemos dejar que nadie venga y dañe lo que hemos hecho. Hemos demostrado que unidos podemos hacer y lograr lo que queramos. Yo creo que la corporación ha cumplido con hacer unos árboles y entregarlos y nosotros plantarlos. La administración, en la cabeza del señor alcalde, es que a las raíces tiene que ponerle abono y agua para que estos árboles no se mueran. Y en realidad, lo más hermoso también es esa amistad. Conocer tanta gente que ha pasado y la gente nueva que viene, y eso nos hace sentirnos bien. Muchos amigos, mucha amistad, mucha confianza, y en realidad eso es la amistad. Para mí, dentro del carnaval, es lo más importante. El carnaval es un todo y por lo tanto nosotros tenemos que unirnos para fortalecerlo y que se vea como este árbol, como este conjunto de árboles que aparentemente cuando uno pintaba la ficha decía, bueno, yo pinto esta ficha y de pronto no va a coincidir con la otra. Y precisamente es lo que nosotros hacemos en el carnaval. Cada uno tiene ideas diferentes, cada uno expresa a través de la plástica cosas distintas, pero en el carnaval todo es válido. Nosotros somos esas piezas y cuando están juntas reflejan esto, el colorido. La fiesta de lo que nosotros somos y de lo que nosotros debemos seguir luchando, que es nuestro carnaval, por lo que nosotros debemos sentirnos orgullosos. Y yo creo que este es un gran paso para nosotros los jóvenes motivarnos para seguir en este carnaval, para seguir haciendo el carnaval. Y yo creo que si nosotros empezamos el cambio, los niños, los que vienen detrás, van a mirar ese cambio y no van a tener esa mentalidad de que el carnaval era rivalidad, sino de que el carnaval era una vivencia o es una vivencia. Ha sido muy provechoso porque hemos asistido a los tres talleres y bastante hemos aprendido, entre todo la fraternidad, el compartir con nuestros compañeros. Nos hemos conocido muchas veces, pues poco teníamos conocimiento porque somos nuevos así en el carnaval, y muy contentos porque integramos ya a la familia del carnaval. Y nosotros con nuestra murga aportar con un granito de arena para seguir adelante en el carnaval. En estas jornadas que he venido participando me han parecido de mucha importancia. Nos hemos dado cuenta del valor que tiene el estar unidos los artistas del carnaval. Nosotros tenemos que estar unidos para buscar soluciones a los problemas que se han venido dando.
tener conciencia de qué es el carnaval, qué es Corpo Carnaval, y darle todo el valor que tiene esto. Hay muchas cosas que se dicen, muchas cosas que los mismos compañeros a veces no entendemos. Pero estas jornadas nos han hecho tomar conciencia, nos han hecho mirar que Corpo Carnaval es una entidad nuestra, para nosotros, y nosotros tenemos que defenderla. Juega, vive, protege tu vida.